Una alianza entre CRC Chirripó y la Cámara de Turismo Rural Comunitaria Chirripó permitirá a la empresa que brinda los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó utilizar un nuevo edificio para brindarle una mejor atención a los visitantes. Este edificio se ubica igualmente en San Gerardo de Rivas, donde brindan la atención a la población. Se trata de una obra de 285 metros cuadrados que tuvo una inversión de 85 millones de colones, que fue financiada en su totalidad con recursos de la Cámara de Turismo Local. Albergará un centro de información turística, la recepción de carga check-in, coordinación de alimentación, tienda de souvenirs, la administración, proveeduría y lavandería, entre otras cosas. La operación de Chirripó tiene una casa, la concesión, ¿verdad? Nosotros acá en este edificio vamos a recibir al cliente. El cliente que va a Chirripó a recibir hospedaje, a tener un menú diferenciado, con opciones adecuadas a sus necesidades para disfrutar del viaje. Acá vamos a recibir proveedores. Para nosotros es muy valioso contar con este espacio para brindar un servicio de calidad, de altura, como lo merecen los turistas que visitan el Parque Nacional Chirripó. Sin duda alguna agradecemos a la Cámara de Turismo porque preparó este espacio a la medida. A la medida para que todos estos servicios que brindamos en el parque se den de una manera sostenible. Ver cómo esta organización, cómo el CRC está creciendo cada vez más, está invirtiendo recursos en las comunidades, es bastante importante. Cuando uno ve que, por ejemplo, en una comunidad como Chimirol hay jóvenes que están teniendo oportunidades laborales, por ejemplo, como arrieros, o trabajando en cocina, en base a crestones o en limpieza, es bastante motivante, ¿verdad? Y ahora que ya tenemos nuevas instalaciones acá en San Gerardo, pues eso es un plus también que nos motiva a continuar, a seguir desarrollando los proyectos que cada una de las comunidades tenemos y a seguir trabajando de la mano, sobre todo, que eso ha sido lo que, y la clave del éxito, ¿verdad? Desde la Caturcochi, que apoya al CRC, y CRC, que de igual forma está anuente a apoyar a Caturcochi, y eso nos permite hacer esas buenas alianzas. De muchísimo valor tener esta increíble oportunidad de estar generando recursos con el área protegida. Creo que lo que ha sucedido en los últimos años y el beneficio que ha tenido tanto el parque como las comunidades, la sinergia que existe entre ambas partes, hoy se traduce en algo muy positivo, que es en poder celebrar eventos como los que estamos celebrando el día de hoy. El uso de un espacio que está poniendo la Cámara de Turismo a disposición del proyecto que es parte de 6 comunidades, pero que trasciende mucho más de eso, porque también impacta a otras comunidades. Entonces, 6 comunidades oficialmente en el consorcio, pero el impacto a nivel de personal operativo, de proveedores, va mucho más allá. La sinergia que existe entre ambas partes se traduce en el uso de un espacio que la Cámara pone a disposición del consorcio, que involucra a 6 comunidades que perduran en el tiempo y que crezcan. Cuando efectivamente un proceso de gestión socioeconómica y algo tan importante, la responsabilidad tan grande que es el manejo del turismo en el Parque Nacional Chirripó, y está en manos de una empresa comunitaria. Hoy por hoy CRC Chirripó, a pesar de que son de base comunal y organizaciones de base comunal, tienen una visión completamente empresarial, pero sin perder su esencia, porque están tratando en este momento de integrar más actores a este proceso, de que todos se beneficien. Yo creo que un edificio de estos, lejos de ser un edificio de corte privado, es más bien un edificio donde está concertando los intereses comunales, y nos place mucho también como institución oírlos hablar de que este edificio debe ser al servicio de las comunidades aledañas. Precisamente el viernes anterior se llevó a cabo la inauguración de este espacio, donde se tuvo la presencia de miembros activos, líderes de las comunidades vecinas que conforman la Cámara de Turismo, así como miembros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, entidades privadas y otros.